En el barrio San Jacinto de la Parroquia La Magdalena vive don Carlos Ruperto Águila Carrera, un artesano que elabora vehículos en miniatura. Estoy fabricando estos carros desde hace unos cuatro años ya. Y lo hice es por, por lo que me gustaba, así, así, el trabajo este, ¿no? Por eso me he dedicado a hacer y como las vendo, por eso sigo haciendo. Hasta aquí unos 200 carros de hacer ya. Esta afición nadie lo enseñó, pero la habilidad de sus manos dan vida a varios modelos y diseños que nadie se imaginaría. Los diseños me traen los quienes les dicen que ve haciendo. Ellos me traen, o si no, yo mismo me invento y hago. Por ejemplo, ahorita hay un Escaña, hay una Toyota, hay un Jeep Toyota Land Cruiser, también hay una 10 de noviembre y una Chiva. Este pasatiempo requiere de tiempo y paciencia. Todo el ensamblaje y estructuras de madera con los acabados, que es donde más se demora. Yo me llevo en cada carro, siquiera en el pequeño, unos tres días. En un camión me llevo ocho días. Porque la pintada es bastante difícil, en eso más me demoro. Utilizo la madera de ciprés, pino, solo esa madera con ese trabajo. Un carrito de esos, por lo más, más barato que les doy, les doy yo hasta 60 dólares. Los clientes de distintas ciudades del país han admirado estos carros elaborados a escala. Hasta Estados Unidos se llevaron una chiva, ¿verdad? Y así a tantas partes que yo no no sé a dónde se llevaban ya. Su pequeño negocio está ubicado en el ingreso al santuario del waiko y además de exhibir sus creaciones, también se da tiempo para vender un endulzante natural. También tenemos la miel de abeja, el polen, como tenemos aquí las colmenas. Y aquí sí se vende la miel vera. En su próxima parada por el territorio bolivarense, llegue y conozca la habilidad de un artesano magdalenense. Vengan y vean personalmente a toda la, la ciudadanía, mejor dicho ya. Que vengan y vean qué es lo que hago yo. Y si, y si les gusta, que les puedo dar haciendo. Con cámaras de Gladys María Leomiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.